Debido a los altos índices de delincuencia y asaltos que se presentan en el transporte público de Puebla, los dueños de comercios han creado un negocio con celulares falsos. Consiste en vender los aparatos inservibles y vacíos por dentro para que en caso de algún asalto, los ciudadanos los entreguen en vez de los celulares servibles. Yo tengo este, mira. ¿Pero ese qué es o qué? Para que lo des y te asaltan. ¿Y ese en cuánto lo...? Dame 2.50. Puebla es el tercer estado con mayor índice de asaltos a transporte público a nivel nacional, por lo que comerciantes del centro histórico del estado venden estas famosas carcasas. Si tienes uno más reciente. ¿Es armado y cuánto me lo das? Igual que ese. ¿300? Vale, a ver. Dichos aparatos se venden desde los 200 hasta los 600 pesos, esto dependiendo del modelo y la marca del teléfono celular. Debido al peso de estos, que es muy ligero, los mismos comerciantes recomiendan a sus clientes meter algo en ellos para que tengan un peso similar a un celular normal. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.